Nos preguntáis en las redes sociales a ver qué hay que hacer para que las orquídeas florezcan todos los años. Me imagino que os referís a las orquídeas, a los Phalaenopsis, la típica orquídea que se vende con 3-4 hojas y luego una vara en la cual hay unas flores gigantes, preciosas. Yo tenía muchas de esas, ya las he dejado de lado, no me queda ninguna. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer para que florezcan, porque lo he comentado con mucha gente, y hay gente que haciendo una cosa le florece todos los años y a otra que no. Necesitan mucha luz, eso sí, si están a la sombra y con poca luz, igual pueden vegetar, pero no llegarán a florecer. Con lo cual, luz. Luego, un poquito de parada invernal, de que la planta note que le baja un poco la temperatura, como una parada invernal cortita. Eso sí que puede ser también un motivo de inducción a la floración, pero eso ya no está en nuestras manos. Si tenemos una casa que la temperatura es constante durante todo el año, pues igual no va a haber esa bajada de temperatura que active la floración. Entre todas estas orquídeas que tengo, ninguna tiene flor por ahora, alguna ya tuvo. Y aquí estoy, a la espera, que muchas veces es lo que hay que hacer, ¿eh? Dejarlas en paz y para cuando menos te esperas, zrapatumpa, floretón a la vista.